La voluntad de este gobierno, lo he dicho yo en muchas oportunidades y lo ha dicho el presidente de la República, es que ningún niño se queda sin sus materiales. Como una inmediata respuesta al incendio ocurrido en el almacén central del Ministerio de Educación, que destruyó el 2% del material educativo producido para este año, el viceministro de Gestión Institucional, Fernando Bolaños Galdós, se reunió de emergencia con más de 70 directivos de las empresas de mayor envergadura del país para juntos enfrentar la situación. Todo lo que son las muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido hasta el momento, creo que eso nos reconforta mucho como gestión, como ministerio. Nos damos cuenta cuánto cuenta la educación para muchas personas, instituciones, empresas. Segundo, queremos que este apoyo se dé de manera organizada, ¿no? Porque no queremos repetir experiencias en el pasado en que todo el mundo quiere ayudar y al final más bien la ayuda se convierte en otro problema. Un tema crítico para nosotros es el tema del transporte, porque justamente parte de este problema es originado por el asunto del material reunido en Lima y que el transporte para nosotros, contratar transporte, es tan complicado como el proceso mismo de licitación. Entonces, lo que estamos proponiendo es, si es posible, más bien ver alguna forma de apoyo, pero que pueda ser entregado directamente en la región donde quieren apoyar, eso a nosotros nos facilitaría muchísimo el asunto. Porque en estas circunstancias siempre ponemos a disposición la flota, así que si eso ayuda, para quienes vayan a aportar con algo, la flota también está, nuestra flota, a disposición de todos los que quieran contribuir. El Ministerio de Educación reconoce y agradece las muestras de apoyo y solidaridad que nos permitirán salir de esta crisis enfrentando la emergencia con solidaridad y responsabilidad y una forma creativa. Estamos comprometidos con hacer algo. Pensamos que es un evento fortuito, que necesitamos hacer algo para que los chicos no se vean perjudicados y hay que moverse rápido. La pregunta no es si es que, la pregunta es cómo y con quién y cómo nos juntamos todos para hacer esto y que llegue rápido, llegue bien y llegue a donde tenga que llegar. Más allá de decir que es una responsabilidad de todos la educación de nuestro país y que es clave, que realmente con el esfuerzo que se ha hecho por comenzar bien el año escolar, hagamos este esfuerzo extra ante este problema para poder asegurar de que sucede y que no hay una parte de niños que se queda sin oportunidades, que se queda sin la posibilidad de tener un año con los útiles, con los libros, con todo lo que necesitan para poder estudiar, ¿no? Felizmente los peruanos somos solidarios. Yo creo que la iniciativa de convocarnos ha sido muy buena de parte del viceministro y estoy segura que muchas empresas y muchos compañeros del gremio van a poder colaborar. Microsoft viene trabajando con el Ministerio de Educación en muchas iniciativas de apoyo a la educación pública, así que esta es una oportunidad más para seguir trabajando de la mano y colaborando en conjunto, sobre todo en un momento de emergencia, ¿no? Siempre lo hemos hecho y estamos nuevamente dispuestos a hacerlo. Lo más importante para nosotros es lograr la mejora de los aprendizajes de las niñas y niños de todos los lugares del país. Este es un momento significativo, pero queremos seguir trabajando con ustedes. Somos un ministerio que nos queremos comprometer a hacer mejor nuestro trabajo, pero hacerlo con otros, hacerlo con ustedes, ¿no? Entonces, espero esto sea un paso más de una relación que sea permanente y fructífera, que nos permita buscar la manera de trabajar articularmente, alinear esfuerzos, no desperdiciar recursos y lograr con esto una mejor educación. Muchas gracias a todos por su participación.